Nos estamos inundando en este momento. Este es un mensaje de Laura Montoya. La quebrada de los Pinos se ha salido. Se ha entrado a las casas. En este momento estamos transmitiendo eso desde unos techos. Ayúdenos, por favor. El agua se entró a mi casa. Se llevó todos mis equipos, el carro, todo. Por favor, ayúdenos. Hago un llamado a los organismos de socorro, al alcalde, a todos que por favor nos ayuden. El barrio de La Esmeralda, todo de aquí para abajo está inundado. Auxilio, ayuda. Necesitamos un helicóptero. A la policía, al ejército, un helicóptero. Aquí en el barrio Los Pinos estamos en peligro. Hoy estamos en un evento especial, como siempre hemos presentado en nuestro canal local. Se trata de un encuentro deportivo que tiene un marco maravilloso y precisamente su organizador nos lo va a contar. Bienvenido a Espanor Televisión, ¿cómo has estado? Jairo, muy buenas tardes y un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Anorí. Anoriseños por la Paz es un grupo que venimos trabajando hace aproximadamente año y medio y nuestro objetivo es vincular toda la comunidad anoriseña, que aunque tengamos diferente forma de pensar y diferente forma de ver la vida, somos anoriseños y tenemos que habitar este hermoso territorio todos. Cuéntanos, ¿quiénes se van a encontrar en este campo? En el día de hoy, en este campo se van a encontrar los hinchas del Real Madrid y los hinchas del Barcelona. Y de antemano, pues como un abrebocas del gran clásico que se viene a nivel mundial de Real Madrid y Barcelona. Construir en nuestros niños y jóvenes las verdaderas banderas de la esperanza y de unir relaciones fraternas a través de una iniciativa tan bella como es la de Anoriseños por la Paz, un evento deportivo donde precisamente construimos las buenas relaciones. Aguacate. Mi nombre es Tamara Rojas Gómez, me gusta venir aquí porque es un día muy bonito y vengo a votar por Barcelona y a compartir con todos. Esto significa paz, armonía, compartir con todos. No estamos acá por una camiseta ni por un color, simplemente queremos compartir con todos los anoriseños, los jóvenes y demostrar que haya una rivalidad entre equipos, siempre va a existir la paz. De hecho, la tribuna está compartida, se va a gritar, se va a compartir con todos. Ahorita después del evento vamos a compartir un sancocho, ahí ya no va a importar la camisa ni el color, simplemente es Anorí, es un territorio de paz y Anoriseños por la Paz apoyamos todos sus eventos, sin importar qué tipo de color de camisa tengas. Vamos, los de Anoriseños nos ayudan a bajar las tarjetas, por favor, y la premiación. Vamos a bajar todo. La apuesta, no, se acabó ya la apuesta. Aquí estamos.
se prepara el Barcelona para poner el primer penalti. Niños, por favor. Muy contento pues por el evento logrado aquí en el municipio de Anorí, muy contento también por haber quedado campeones de este campeonato, y la verdad muy agradecido con toda la gente que nos acompañó, y en realidad en Anorí sí queremos la paz. Con esta actividad los anoriseños se han recreado, pero también han compartido valores y le cuentan al mundo que este es un territorio de paz.